Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Cruz Vargas. Junto con mi compañero Giovanni Garcilliano, hablaremos sobre GNU Hut. Y para empezar, vamos a hablar un poco sobre la historia de GNU. Y primero, vamos a empezar hablando de qué es el software libre que abarca desde 1971 a 1983. Richard Stallman, que es el protagonista de esta historia, empezó a trabajar en 1971 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Y este buscaba desarrolladores que trabajaran en el sistema operativo de tiempo compartido ITS, que era un sistema de tiempo compartido incompatible. Esto porque querían buscar una forma de poder compartir de manera concurrente un recurso. Y utilizaba un intérprete de comandos llamado PDP-10, que tomará relevancia más adelante, que era un depurador del lenguaje de máquina. Cuando entró Richard Stallman a trabajar en ese lugar, se encontró una comunidad donde podía compartir su código y planteaban soluciones, donde él daba una solución o una implementación y ellos les daban una retroalimentación de las cosas buenas y malas que estaba teniendo su código. Pero esto no empezó a hacerse desde esa comunidad, sino que se llevaba haciendo a lo largo de toda la historia del desarrollo en lenguajes de programación. El problema pasó en 1983, donde la empresa Digital, que había sido la que había contratado a estos desarrolladores que trabajaran en el laboratorio, interrumpió la fabricación de la serie PDP-10, que era el lenguaje de máquina, el depurador del lenguaje de máquina. Y esto porque no podía adaptarse de manera natural a los amplios espacios de direccionamiento que se estaban teniendo para esa época. Y al estar implementando el sistema operativo ITS, el depurador del lenguaje de máquina, esto hacía que todos los programas que integraban ese sistema resultaran totalmente obsoletos. Pero esto no había pasado, este no había sido un problema para ese momento, sino que desde 1981, la empresa Symbolics contrató a casi todos los miembros de esta comunidad para poder trabajar en un proyecto totalmente privativo, donde se tenía que firmar un contrato de no divulgación para poder empezar a trabajar y de no poder compartir el código que se está atendiendo para esa solución. Por lo que a Richard no le pareció, y esto le parecía algo antisocial y algo que hacía que se pudieran poner paredes entre las personas, donde no se buscaba el poder crecer mutuamente, sino cada quien individual y con los conocimientos que tiene, sin poder darle retroalimentación de las implementaciones que se estaban teniendo. A esto, al software privativo, Richard le consideraba como malware y que le hacía daño a los usuarios, ya que si nosotros queríamos trabajar en por ejemplo, MATLAB o algún software privativo, teníamos que pagar necesariamente la licencia y, por ejemplo, supongamos que Telegram fuera de paga, tendríamos que, para poder comunicarnos con las personas que queremos, tenerles que obligar a descargar Telegram y tener que pagarlo para poder cumplir nuestra necesidad. Y esto hacía que esto lo denominaba Richard como que la cooperación de los demás constituye a la base de la sociedad. Y es muy cierto. Por lo que fundó GNU, que era un sistema operativo que se enfocaba totalmente en el software libre. Pero se dio cuenta de que, al igual que el software privativo que tenía el copyright, también tenía que desarrollar una licencia que pudiera cumplir con el objetivo de poder garantizar que el software fuera libre, que a esta la llamó, denominó Copyleft, y le dio pie a poder crear una fundación de software libre que en un principio no se enfocaba totalmente en garantizar que el software libre fuera libre, sino que poder darle el apoyo monetario a su proyecto, que era GNU. Y para esto sacó una licencia pública, o también denominada GPL, que garantizaba que todo el software que estuviera regido bajo esta licencia, cualquier persona que lo implementara, fuera totalmente libre. Y eso fue en 1985. Pues a mediados de 1990, se enfocó en cuestiones legales y estructurales, enfocados totalmente en el movimiento del software libre. Y su nombre o su traducción, o más bien su acrónimo, significa de GNU, significa GNU is not Linux, is not Unix. Que esto es como poder utilizar una definición sobre otra definición. Y eso era lo que buscaba.
Y su pronunciación no es Geneus, sino es Gnu. Y también hace enfoque a su mascota. Y también, pues obviamente, Richard Stallman, ¿de dónde iba a sacar dinero para poder comer, ¿no? Y poder pues, solventar sus gastos. Esto lo hacía, se empezó a dar cuenta de que lo podía hacer a partir de GNU Emacs, que era una familia de editores de texto que se caracterizaban en la flexibilidad, donde también con GNU soltaba el software o soltaba toda la implementación a partir de que los usuarios necesitaban poder descargarla y no todos tenían la disposición de tener internet, por lo que les grababa un CD-ROM, donde tenían todos estos paquetes y lo que cobraba era poder grabarlo, no tanto la distribución de la licencia. Y posteriormente de GNU a Linux, es interesante también esto porque en 1987 el profesor Andrew Stewart o Andy o Toberman, también conocido, empezó a desarrollar Minix, que era un clon del sistema operativo Unix, que obviamente tenía su software privativo, pero en una época lo liberó y fue creado Minix y Linus Torvalds empezó a jugar con este sistema operativo y se dio cuenta que él también podía implementar un kernel que se enfocara totalmente en, bueno, pero para eso, ¿qué es un kernel, no? El kernel se encarga de poder tener una conexión entre el hardware y el software y que estos se estuvieran comunicando y garantizaran la portabilidad y también la seguridad de la información que se estaba teniendo. Por lo que en 1991 Torvalds programó su núcleo compatible con Unix y lo denominó Linux, donde al ser lanzado a la comunidad le empezaron a dar muchas retroalimentaciones de qué era lo que estaba mal y qué era lo que estaba bien, por lo que ya en 1992 lo convirtió en software libre, que donde gracias al apoyo de toda la comunidad pudo crecer totalmente. Pudo crecer demasiado y se pudo implementar de una buena manera, pero aún necesitaba un sistema operativo al donde poder implementarse. Y también GNU necesitaba un kernel donde se pudiera basar para poder trabajar en conjunto con su sistema operativo. Por lo que en 1995 se creó GNU Linux y bajo la licencia de GPL y la Fundación del Software Libre, que buscaban que su sistema operativo completo con un kernel cumpliera los objetivos de la multitarea, el multiusuario y la multiplataforma. Y obviamente, pues, basado en la licencia GPL. Y pues, algún caso de uso del cual podemos destacar es que Debian implementó GNU Kurt. Esto porque aún, a pesar de que GNU ya tuviera una base, siempre trabajó él, Torvalds, más bien Richard Stallman, en poder crear un núcleo totalmente por parte de GNU, pero ¿qué fue lo que lo retrasó demasiado? Esto fue porque él trató de implementar Kurt sobre un micronúcleo llamado Match, que había sido desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon en 1985, que posteriormente fue desarrollado por la Universidad de Utah y que buscaba evitarse el hecho de poder depurar el código que ya se tenía sobre el sistema en tan bajo nivel como era en el núcleo, en las llamadas al sistema. Y entonces, pues obviamente se quería evitar de esto y fue cuando bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Y Debian, GNU Kurt, trató de implementar Kurt ya con lo que se tenía. Y actualmente pueden descargar pues este tipo de implementación y probarla con lo que se tenga. Pero el problema con esto es que GNU busca que su kernel sea totalmente público. Y el problema con esto es que hay muchas dependencias que siguen utilizando el software privativo y al estar respaldado por una licencia que garantiza que sea libre, entonces pues esto no combina tanto, ¿no? Y pues si lo pueden intentar ejecutar ahorita, va a seguir teniendo muchos problemas
dado a que busca el CURT que sea totalmente público. Y pues actualmente se estima que hay 10 millones de usuarios en GNU Linux, de Debian y de Red Hat. Y en 1998, parte de la comunidad decidió abandonar la expresión de software libre y reemplazarla por código abierto, ya que siempre hubo un conflicto entre qué era libre y gratuito, y esto también afectaba a las empresas, ya que pensaban que el software que estaban promocionando lo estaban promocionando de una manera gratuita y no de una manera liberal, que era completamente diferente, y los desarrolladores quisieron denominarlo mejor open source software. Y pues, ¿cuál es la diferencia entre un micronúcleo y un kernel o un núcleo? Es que el núcleo o el kernel monolítico, que es el que tiene, el que trataba de utilizar CURT, era, o también el que utiliza Linux, era que tuviera una conexión totalmente directa entre el software y el kernel. Y también el micronúcleo, este utilizaba un tipo de comunicaciones cliente-servidor, donde no se comunicaban directamente el software o el sistema operativo y el kernel. Y pues GNU CURT, ¿no? Ahora sí ya vamos a empezar. Y el GNU CURT, o también como lo denominó Stallman, fue que consiste en una serie de servidores o una manera de IOS que se ejecutaba sobre Match, que Match era como tipo software libre, ya que en algún momento se esperaba depurar los servidores de CURT como programas de usuarios con GDB, que GDB era el depurador, era el depurador a nivel de usuario que pues buscaba que no se enfocara tanto en la presión, en el enfoque a bajo nivel, sino más a nivel de usuario. ¿Y cuáles eran las ventajas? Que utilizaba software libre, era compatible, que era creado para sobrevivir, era escalable, era extensible, era estable. Y el término escalable se refería a que era más bien el término creado para sobrevivir, era que al estar utilizando el GNU/C, la librería de GNU/C, era muy cercano a estándares, por lo que podía seguir creciendo y podía no quedarse hasta ahí. Y HURT viene de Heart of Unix Replacing Daemons. Entonces, Heart viene de Heart of Interfaces Replacing Death. Y tenemos que donde se. El primer sistema fue el primer software nombrado con dos acrónimos recursivos. Y ahora les hablaremos un poco más enfocado a el GNU HURT. Para hablar a fondo del funcionamiento de HURT, primero tenemos que hablar sobre uno de sus componentes más importantes, que es el sistema, el microkernel que GNU Match. Los servicios más elementales del sistema, como son la administración de la memoria, los procesos, el manejo de la entrada-salida en HURT, son responsabilidad del kernel Match. El kernel Match es en gran parte responsable de que HURT tenga la forma y arquitectura que tiene, así que pasaremos a hablar un poco de cómo nació este kernel. Match es un kernel inicialmente desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon por dos investigadores, Richard Rashid y Evie Tenamien, en 1985, como plataforma de investigación para cómputo paralelo y distribuido. Es uno de los primeros kernels que nosotros podemos decir que son microkernels como tal, no monolíticos como se venía manejando hasta entonces. Match no fue creado desde cero, su desarrollo se basó en otros kernels anteriores que también estaban enfocados en el desarrollo. Por ejemplo, una innovación en la que se estaba investigando ya en ese tiempo era el encadenamiento de procesos y su consumo de memoria. Conforme pasaba el tiempo, los procesos se iban volviendo cada vez más complicados y grandes, y el consumo de memoria también iba en aumento, por lo que se empezaron a investigar formas para reducir este consumo. En los sistemas Unix, una de las formas más comunes de encadenar procesos es mediante el uso de tuberías, que son estructuras que permiten encadenar la salida estándar de un proceso a la entrada estándar de otro.
El problema es que las primeras implementaciones con procesos grandes consumían demasiada memoria y el asunto en la investigación estaba en ver cómo reducir este consumo. Un desarrollo notable en este aspecto fue el que llevó a cabo la Universidad de Rochester con el kernel Aleph. Y en la Carnegie Mellon adaptaron el kernel para que pudiera trabajar en sus computadoras PERC, porque Aleph fue diseñado para trabajar en las minicomputadoras Eclipse que tenían en la Universidad de Rochester. El resultado lo bautizaron como Axen, y aunque el sistema en sí no tuvo éxito porque no podía ejecutar software que ya existía, sirvió para hacer la base de lo que ahora conocemos como microkernel Mach. Lo que hizo el proyecto GNU para Hurd fue tomar e implementar la base de Mach e reimplementarla bajo una licencia libre. La idea clave fue hacer una reimplementación del kernel de BCD 4.2, pero usando los conceptos de Accent. En esencia, era hacer un Unix a la manera de Accent. Los cuatro conceptos principales que Accent o Aleph implementó fueron los siguientes. Hablamos de tareas, de hilos, de puertos y de mensajes. Las tareas son agrupaciones lógicas que nosotros, o más bien los usuarios, pueden reconocer como ejecuciones. Son conceptos lógicos y tienen hilos que son los que realmente se ejecutan y tienen recursos asociados que el sistema brinda. Los hilos son las unidades que en sí se están ejecutando. Pero la comunicación se lleva a través de puertos. Para que un proceso se comunique, una tarea más bien, una tarea se comunique con otra, dispone de puertos que no es más que una cola donde puede recibir mensajes de otros procesos. Y a su vez un proceso puede enviar mensajes a los puertos de otro proceso. Los puertos no necesariamente están asociados a un proceso, pueden haber puertos libres, pero eso no es importante ahora. Y por último, el último concepto importante es el de mensaje. Todo lo que puede recibir y enviar un proceso a través de los puertos son los mensajes, que son objetos estructurados o también pueden ser de texto plano. De este modo, Mach terminó por rediseñar muchas de las estructuras que estaban presentes en los kernels Unix tradicionales de ese tiempo, pero conservando las características clave que hacían un sistema Unix ser Unix. Por ejemplo, muchas de las funcionalidades del sistema operativo que antes estaba implementado como parte del espacio del kernel se pudo implementar al espacio de usuario, haciendo que el kernel quedara lo suficientemente reducido como para solo controlar los conceptos más básicos, como explicamos al inicio. Un ejemplo de que podríamos dar serían las llamadas al sistema, que en los kernels Unix tradicionales y actuales que son monolíticos se implementan con interrupciones, que son la llamada a funciones específicas que están en la memoria y que ya tienen una dirección conocida. Esa dirección nosotros la podemos ver a través de una biblioteca del sistema. Cuando uno llama a esa función, el sistema, el kernel atrapa la llamada y hace la acción que debe realizar. Sin embargo, en Mach y en otros kernels que son de esta clase, todo lo que se tiene que hacer es enviar un mensaje a un puerto para que el proceso o la tarea que está encargada de atrapar esa excepción se encargue de realizar la tarea. Todo lo que hace el kernel en este caso es gestionar la transmisión de mensajes. La principal innovación de un sistema HURD son los servidores, que son programas que implementan componentes esenciales y únicos del sistema y funcionan de manera muy similar a las aplicaciones de un sistema Unix tradicional. Por ejemplo, tenemos servidores para autenticar, suministra credenciales para otros servidores. El sistema ETSEC, que se encarga de cargar archivos y ejecutarlos según el formato. Existen servidores para sistemas de archivo que funcionan con algo con que el sistema Unix llama traductores. Tenemos servidores también para componentes de un sistema de archivos como PDFs, FIFO, enlaces simbólicos, enlaces duro y sockets. Y por último, también existen servidores para componentes del sistema como la pila de protocolos o la consola o los objetos especiales null y cero. Otra innovación de los sistemas HURD es que es un sistema Unix, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, mientras que en un sistema Unix normal cada proceso tiene solamente un usuario asociado y un grupo asociado, en un sistema HURD puede tener varios identificadores de usuarios asociados, y esto se logra a través del servidor auth. Otra diferencia son el montado de sistema de archivos, que como ya acabamos de mencionar, se hace a través de traductores en vez de simples enlaces. Con los traductores se pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, un servidor que se ha implementado en HURD y en otros sistemas también, como Linux a través de FUSE, es el sistema UnionFS, que permite unir dos o más directorios físicos y mostrarlos en un solo directorio lógico.
Esto es todo por hoy sobre Hurd. Muchas gracias por su atención.